Saludos emocionados, pendoneras y pendoneros del Reino de León. Soy un periodista que me llamo Fernando Onega. Un tipo importante porque tengo un título de hijo adoptivo de la provincia de León. Soy, por tanto, hermano vuestro oficialmente, aunque siempre lo he sido de corazón. Pero soy tan pobre, tan pobre, que no soy dueño ni de mi agenda. Y al no ser dueño de mi agenda, soy un esclavo que me impide estar hoy en Azadinos en este día tan señalado. Os pido perdón por mi impotencia y pido la comprensión de Maite Álvarez, que tanto cariño me demostró y tan poco le puedo dar. Nada me gustaría más que hermanarme hoy con vosotros. Nada me gustaría más que probar con vosotros las delicias de la tierra de adopción de mi persona y empinar con vosotros los vinos y aguardientes de vuestra tierra, que de esos pecados algo entiendo, y sentirme uno de vosotros, aunque en parte lo soy ya, y poder participar de vuestras grandezas, porque sois muy grandes, pendoneras y pendoneros. Habéis hecho el prodigio de transformar un símbolo de guerra en un símbolo de paz, de fiesta y de convivencia. Habéis hecho además una admirable asociación que más que asociación llamáis con gran acierto gran familia pendonera. Y habéis conseguido que os reconozcan como bien de interés cultural. Lo habéis ganado a base de esfuerzo. Sois, leoneses, un pueblo muy grande y muy noble. Sois lo mejor de este país. Feliz fiesta, mejor almuerzo. y dejadme decirlo así, viva la Asociación de Pendones del Reino de León. Larga vida a los pendones concejiles del antiguo Reino de León. Viva Azadinos, viva León.